Muy buenas tardes compañeros, eh, qué gusto me da saludarlos por este medio virtual. Eh, antes de empezar, pues me gustaría únicamente confirmar si hay alguien por ahí, si me pueden escuchar, si me pueden ver sin ningún inconveniente. Por favor, aquí por medio del chat. Buenas tardes, Jenner, un gusto saludarle. Sí, se escucha, dice. Ok, perfecto, muchas gracias. Eh, um, estoy aquí tratando de observar cuántas personas estamos conectados en este momento. Según el YouTube, habemos 18 usuarios en este momento conectados. Vamos a esperar unos minutos más, tres minutos más, por favor, para que más compañeros se puedan conectar. Saludos, Juan, también. Espero que estén bien. Bienvenidos. Escucha bien. Excelente, Juan. Muchas gracias por la confirmación. Vamos a esperar tres minutos más, por favor, para que más compañeros se puedan incorporar. Johnny Villatoro. Buena tarde, Johnny. Un gusto volver a verlo. Igualmente, no recuerdo con honestidad si ya habíamos estado en otro curso, Johnny. Recuérdeme, por favor, en lo que esperamos que los otros compañeros se incorporen. Saludos, Osman. Mucho gusto. Buenas tardes, Brandon. Espero que estén bien. Bienvenidos. Un minuto más, por favor, lo que esperamos. Ya hay 50 usuarios conectados. Frutales. Ah, muy bien, en frutales. Excelente. Mil disculpas. Oye, lo que pasa es que a veces eh, pues no recuerdo estos aspectos tan puntuales, ¿verdad? Pero. Es un gusto volver a estar con ustedes. Ya tenemos entonces un poco de, de experiencia con la metodología mía, pues creo que así va a ser más fácil, ¿no? Pues bien, ya esperamos cinco minutos, creo que es suficiente para, para que los muchachos que todavía no estaban conectados pues tuvieran un tiempecito más para conectarse a este medio. Bienvenidos todos, damas y caballeros, qué gusto me da volver a saludar a aquellos que ya en alguna ocasión estuvimos trabajando juntos. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Douglas Tobar, ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto estar con todos ustedes compartiendo este semestre el curso de manejo y recuperación de cuencas hidrográficas. Es un curso, pues, muy bonito. La verdad es que a mí me gusta mucho este curso porque, pues, se aplica mucho de lo que han aprendido ustedes eh, hasta el momento en su carrera, ¿no? Y también, pues, brinda muchas bases teóricas para poder aplicarlas posteriormente en el campo de acción eh, que involucra a los ingenieros agrónomos, ambientales. Y pues um, para saber con quién estoy platicando, pues me gustaría pedirles por favor si me pueden escribir aquí en el chat únicamente la carrera y el semestre que están cursando, pues para yo estar un poco más familiarizado, ¿no? Si fueran tan amables. En lo que ustedes escriben acá, pues vamos a platicar un poquito. En primer lugar, decir que este curso está programado desde las 6 de la tarde hasta eh, las 7.30, ¿sí? Son dos periodos, es, o sea que cada clase pues iba a estar un poco cargada, ¿no? Y pues eh, en esa perspectiva pues yo comprendo muy bien que a veces eh, las clases pueden volverse un poquito tediosas, eh, sobre todo si las clases se dan de corrido, sin ningún tipo de pausa. Entonces vamos a procurar eh, hacer un receso de cinco minutos nada más en el término de los primeros 45 minutos, pues para que ustedes vayan pues, por un vaso de agua, se estiren un poquito y no estemos tan estresados en, el, en este doble periodo. Eh, ¿Cómo vamos a desarrollar el curso? Pues para los que ya trabajaron conmigo anteriormente. Eh, ustedes sabrán que no tienen por qué preocuparse del material. Toda vez yo se los hago llegar a ustedes por medio de un enlace, ¿sí? Un enlace que los dirige a la nube y ustedes ahí pueden descargar y encontrar todo el material que vamos a ir utilizando. Esperaría yo en el transcurso de la próxima o la subsiguiente semana eh, colocarles aquí durante la clase el enlace para que ustedes puedan descargarlo. No utilizo redes sociales eh, para las clases, no utilizo WhatsApp, por ejemplo, o Telegram, que yo he visto que utilizan mucho esto algunos catedráticos, ¿verdad?, para sus cursos. Pero a mí en lo personal, pues eh, no lo aplico, todavía me distrae mucho y pues eh, la verdad es que el tiempo es algo que todavía no tengo muy disponible. Entonces, eh, el medio oficial para que ustedes y yo podamos comunicarnos. Va a ser el correo del curso. Y lo voy a escribir aquí eh, en el chat. El correo del curso es Fe 014 arroba Repito, Fe014 arroba Lo estoy colocando en mayúsculas, pero es irrelevante, ¿no? Ustedes lo pueden poner en mayúsculas o en minúsculas, e igual el correo va a llegar. Dice Mailin, compañeros, sería bueno hacer un grupo de quinto semestre de ingeniería ambiental. Pues claro, están totalmente libres de conformar sus, sus grupos, ¿verdad? Para que puedan fortalecer la comunicación entre ustedes. Cualquier tipo de información, cualquier tipo de duda que ustedes puedan tener relativo al curso, me lo pueden hacer saber, por favor, ya sea por medio del chat acá en el, en el YouTube, en el canal, o bien en el correo que les acabo de brindar para que ustedes me puedan escribir en cualquier momento. Si es por correo electrónico, pues no les prometo responderles de inmediato, porque pues ustedes saben que eso se va revisando poco a poco, pero por supuesto, en la medida de, del tiempo, pues yo voy a ir respondiendo cada una de sus inquietudes. Este curso es bastante teórico y práctico a la vez, eh, sin embargo, pues tenemos un, un obstáculo que es... Uh, el medio que estamos utilizando, ¿verdad, muchachos? Eh, el medio virtual, si bien es cierto que nos permite facilitar la comunicación, pues en algunos aspectos se vuelve un cuanto complicado, sobre todo cuando son cursos prácticos, como lo puede ser eh, la delimitación de una cuenca hidrográfica. Entonces, en el transcurso del semestre, yo voy a ir preparando cierto material eh, previamente para que no incurramos en ningún tipo de obstáculo técnico, por ejemplo, que se me vaya la luz o que se corte la transmisión y que entonces se, se pierde todo el, el avance, ¿verdad? Yo voy a ir preparando algunos videos para que ustedes puedan irlos uh, eh, pues evaluando en el transcurso de, los, de las clases y juntos pues podamos corregir algunas dudas. Eh, repito, en la primera parte de este curso, quizá los primeros cuatro o cinco periodos van a ser uh, teóricos puntualmente y posteriormente vamos a ir en la praxis eh, para ir delimitando cuencas hidrográficas y pues para ello vamos a implementar los sistemas de información geográfico que probablemente ustedes ya lo habrán escuchado en alguna ocasión y para los que todavía no lo han escuchado, pues yo esperaría que en este curso ustedes tengan una primera aproximación a la utilización de los sistemas de información geográfica. Vamos bien muchachos, si es así, por favor me regalan aquí el 8, que estamos acostumbrados, por favor, aquí en el chat me regalan un 8 si van en línea conmigo, si me están comprendiendo todo lo que les estoy diciendo. Recapitulando entonces, no se preocupen por el material, ustedes van a disponer de esto por medio de un enlace. Para ellos sí va a ser muy importante, por supuesto, que ustedes se conecten frecuentemente a sus clases. Eh, si no pueden conectarse el día sábado, se pueden conectar el día domingo a la misma hora, eh, porque se va, se va a estar repitiendo la clase, ¿no? Para otro grupo, para los de la jornada dominical. Entonces, eh, pues no hay ningún inconveniente. Ustedes pueden... Recuperar o reponer su clase si no pudieron el día sábado, pero lo más prudente y recomendable es que ustedes asistan al día que están asignados, ¿sí? Únicamente lo estoy mencionando por aquello de que usted todavía hubiese querido recibir la clase, pero por causas de fuerza mayor, pues no le fue posible. Tareas: a ver, las tareas en el transcurso del semestre van a ser dos. Eh, en su debido momento, la universidad va a publicar las fechas de la semana en la que usted tiene que desarrollar esa tarea. Creo que una semana ustedes se enteran de, de en qué consiste la tarea y a la semana siguiente creo que ustedes tienen que entregar ya la resolución de esa tarea. Dicho de otra manera, no se preocupen porque solo vamos a tener dos tareas en el transcurso del semestre y ustedes... Eh, van a tener aviso oportuno de cuándo tienen que realizar estas, uh, estas tareas. Muy bien. Estoy leyendo todos el 8. Excelente muchachos, les agradezco ahí entonces la interacción. A mí me gusta mucho que los cursos sean interactivos. Eh, yo sé que es un poco complicado cuando lo estamos haciendo eh, a nivel virtual o en la modalidad virtual, pero... En lugar de, de concentrarnos en los obstáculos, concentrémonos en las posibles soluciones que podamos tener a la mano. Así que, por favor, siéntanse en libertad de escribir aquí sus comentarios, sus dudas. Y, pues, evitemos nada más utilizar este medio de comunicación para cuestiones que no son, eh, pues, objetivas, ¿verdad? De evitar los chistes eh, demasiado eh, fuera de lugar o el comportamiento. Sobre todo tomando en cuenta que, que aquí también hay damas presentes y, pues, también merecen todo el respeto, ¿verdad, muchachos? Entonces, eh, comencemos. Si a ustedes les parece bien, si alguien tiene alguna duda, le voy a dar 30 segundos para que se manifieste aquí, por favor, en el chat de YouTube. Muy bien, veo que no hay dudas, pues espero que todo esté claro. El día de hoy vamos a abordar entonces eh, en los dos periodos, vamos a estar hablando de puramente teoría y pues vamos a hablar de conceptos generales sobre cuencas hidrográficas. ¿Alguno de ustedes alguna ocasión ha escuchado este término, una cuenca hidrográfica? Si es así, por favor lo invito a participar aquí en el chat. Y según sus propias palabras, sin hacer trampas, sin buscar en Google, eh, pues, ¿qué significa una cuenca hidrográfica? ¿Qué entienden por la palabra cuenca y qué entienden también por la palabra hidrográfica? Porque para mí es clave y fundamental que antes de empezar con cualquier cosa, entendamos esto, ¿no? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Porque eso se llama el curso, ¿no? Manejo y recuperación de cuencas hidrográficas. Así que pues el objetivo de hoy es ese, lo voy a colocar acá. El objetivo es que ustedes como estudiantes conozcan los conceptos relacionados con el tema de cuencas hidrográficas. Antes de entrar en materia, pues sí quisiera yo retomar algunos conceptos que son muy importantes que los tomemos en cuenta y pues esa palabra ambiente es muy muy pero muy importante cuando hablamos de cuencas hidrográficas aquí estaba leyendo yo que pues la gran mayoría de ustedes son de agronomía o de ingeniería ambiental sí y pues uh, obviamente los ingenieros ambientales están siendo formados profesionalmente eh, en una, en una línea de investigación o en una línea de estudio que tiene muy fuertemente arraigado el término o el concepto de ambiente. Por eso van a ser ingenieros ambientales, lógicamente. Y el agrónomo, pues, no deja de tener ciertas nociones, ciertos acercamientos con el concepto de ambiente, pero no lo tiene tan arraigado como lo puede ser un estudiante de ingeniería ambiental. Entonces, independientemente que usted sea agrónomo o sea ambiental, yo lo que quisiera es que juntos hablemos el mismo idioma y que entendamos en primera instancia de que si vamos a hablar de cuencas hidrográficas, tenemos que hablar necesaria y obligatoriamente de ambiente. ¿Qué es el ambiente entonces? Es un conjunto de factores externos que pueden haber de diferentes tipos, ¿verdad? Van a haber atmosféricos, climáticos, hidrológicos, geológicos y biológicos. Y todos esos factores externos actúan sobre un organismo que podemos ser nosotros, los seres humanos, pueden ser los animales de una granja, pueden ser los animales de cualquier ecosistema, o una población o una comunidad. Dicho en palabras sencillas, el ambiente es un conjunto entonces de factores que están allí en el ambiente o en la atmósfera y que van a tener influencia sobre las personas o los habitantes de un lugar. Dichos factores inciden directamente sobre el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y la supervivencia de los seres vivos, por lo cual pues afectan la estructura y dinámica de las poblaciones y de las comunidades bióticas. Por eso, Ustedes habrán escuchado ya desde hace muchos años para acá que se hacen esfuerzos, no solo en Guatemala, sino que en muchos países del mundo, para mejorar la calidad del ambiente. Sencillamente porque mejorando el ambiente, entonces se van a mejorar las condiciones, se van a mejorar esos factores externos para que las personas podamos vivir más saludablemente y entonces podamos crecer o explotar nuestras cualidades en su plenitud. Imagínense ustedes eh, un conjunto de niños que quieren crecer, pero sencillamente van a ser afectados por un mal ambiente, por un ambiente contaminado, lleno de, pues, uh, de humo, por ejemplo, o de dióxido de carbono. En pocas palabras, lo que estoy intentando decir es que el ambiente definitivamente influye en la calidad de vida de las personas el ambiente puede concebirse a distintas escalas según el organismo o grupo de organismos que estemos considerando. se podría aplicar también la definición de ambiente a estructuras bióticas infraorganismicas como por ejemplo los genes las células o los tejidos que son pues unidades funcionales biológicas mucho más pequeñas verdad muchachos estamos claros de que eh, ustedes lo recibieron en el curso de anatomía y, y fisiología animal, pues todos los seres vivos estamos conformados por células, por tejidos, por sistemas, y todos estos están siendo influenciados, influenciados diariamente por el ambiente en el cual nos encontramos. Por ejemplo, usted pues, sale una mañana muy temprano a trabajar, según usted, todo está muy bien pero únicamente camina tres cuadras cerca de la carretera principal y probablemente usted ya comienza con los ojos irritados, con la nariz uh, irritada o con la garganta irritada sencillamente por la contaminación que existe en el ambiente y entonces usted ya no puede pasar un día tranquilo, sino que ya pues está siendo víctima de esos factores externos de los cuales estamos hablando en este momento. Vulgarmente se emplea el término ambiente o medio ambiente, yo sé que han escuchado mucho esta expresión, para referirnos a la contaminación u otras consecuencias de la acción del hombre que afectan al ser humano o sus sistemas de vida. Pareciera que es necesario entonces que exista una perturbación antrópica. ¿Qué significa antrópico? Pues que es provocado por el ser humano. Pareciera que necesitamos que el ser humano afecte o altere el equilibrio del ambiente para que entonces podamos percibir un cambio. Muy bien. Entonces, pues ya hemos eh, aclarado por qué es importante, eh, pues tener un concepto bastante claro de qué es el ambiente. Está escribiendo aquí o escribió Oscar de León que Cuenca es un territorio en donde todas las aguas fluyen hacia un mismo lugar. Muy bien, Oscar, así es. En, en una muy buena aproximación, podríamos decir sencillamente que esa es la respuesta. Una cuenca es un lugar cuyas características de topografía pues permiten que las aguas puedan confluir a un punto final, ¿no? Así es. Muy bien. Continuemos entonces. El medio ambiente es un sistema que está formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. No se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, los objetos, el agua, el suelo, el aire y todas las relaciones que se mezclan o que se dan entre todos estos factores. Nosotros mismos, los seres humanos, somos parte del ambiente. ¿Y quiénes creen en ustedes? son los principales contaminadores o agentes contaminantes del planeta, pues no, no son los animales, mamíferos, por ejemplo, no son los animales que están en la selva, tampoco son los insectos, somos nosotros, los seres humanos, los que con nuestras propias actividades hemos acelerado y alterado el equilibrio del ecosistema y pues por lo tanto estamos provocando consecuencias catastróficas para el planeta entero. Sí, y no es cuestión de los últimos cinco años, es una actividad que durante más de, de, de 200, 300 años, desde la revolución industrial, pues el ser humano ha generado mucha contaminación al medio ambiente. ¿Qué principales problemas ambientales podríamos hoy escuchar en las noticias, en las convenciones mundiales que se hablan frecuentemente? Pues se habla de la contaminación de las aguas dulces. ¿Por qué? Porque sabemos que casi el 98% de toda el agua disponible en estado líquido en el planeta Tierra pues es agua salada. Significa que un 2 o 3% únicamente es agua dulce que es apta para el consumo humano. Imagínense ustedes, solo el 3% se utiliza para satisfacer la necesidad de agua de todos los habitantes y animales del planeta. Si esas pocas cantidades disponibles de agua dulce se contaminan, lo que estamos diciendo es que va a ser difícil que el ser humano pueda sobrevivir. La contaminación del aire, la destrucción de la capa de ozono, lo que provoca entonces que los rayos ultravioleta puedan ingresar al planeta más fácilmente y que eso caliente mucho más nuestro ambiente, la destrucción de los bosques porque pues cada vez somos más necesitamos viviendas y por lo tanto pues reemplazamos los bosques para usos urbanos para complejos habitacionales donde la gente y sus familias pues puedan vivir residuos y desechos urbanos hoy en día sigue siendo un tema muy complicado en, en algunos países del mundo que tal vez son catalogados como más desarrollados y con una mejor educación con un mejor nivel de educación pues estos países ya tienen sistemas de tratamiento y recolección de residuos sólidos y pues son funcionales, ¿no? Todas las personas son conscientes de los impactos que puede generar la basura que generan y por lo tanto actúan educadamente en pro de, de, de no contaminar el ambiente. Aquí en Guatemala, pues estamos todavía a kilómetros o años luz todavía de lograr eh, cambios propositivos cambios formales que vengan, pues, a, a darle un, un, una cultura distinta a nuestra gente. y, pues, eliminación de la biodiversidad. estamos sabidos de que muchas especies hoy en día eh, se siguen extinguiendo precisamente por los cambios de, de las características en los ecosistemas. y, pues, muchas especies ya no existen en el planeta, lamentablemente. y, pues, muchas de esas consecuencias eh, son precisamente por las acciones que el hombre ha propiciado en el planeta. Oscar de León, pues está aportando aquí, en Japón desecharon en el mar desechos radiactivos. Es un ejemplo. Muy bien, Oscar, gracias. Imagínense ustedes cuántas cosas no ocurren en el mar, aguas adentro o aguas profundas. Hay muchas cosas que nosotros no vemos que los grandes barcos o embarcaciones pues pueden estar haciendo, eh, liberando residuos tóxicos y poniendo en peligro a la vida marina. Pero bueno, aquí estamos hablando entonces desde una perspectiva muchachos muy, muy amplia porque la clase de hoy se llama conceptos generales y pues estamos hablando del ambiente antes de entrar en materia a lo que es una cuenca hidrográfica. Segundo concepto, calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Vamos a decir que la calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional. ¿sí? La calidad de vida eh, se utiliza hoy en día en muchos países del mundo como un indicador para determinar qué tan saludable están viviendo las personas en ese territorio. Hay una eh, equivalencia podría decir, donde los países que están más desarrollados económicamente, eh, pues uh, equitativamente tienen o logran una mejor calidad de vida para su población. En contraparte, los países que representan o que demuestran niveles de pobreza muy altos, pues también proporcionalmente entendemos que tienen una menor calidad de vida. Y la calidad de vida no está relacionado nada más con el número de años que puede llegar a vivir una persona, sino en la satisfacción, en la plenitud que pueda sentir una persona día a día para querer vivir y para llevar sus, sus, sus actividades eh, a plenitud diariamente. En otras palabras, la calidad de vida es una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para satisfacer sus necesidades. Esto de modo que no solo sobreviva, ¿verdad? Porque hay muchas personas que solo sobreviven, no viven, sino que solo sobreviven. Si ustedes buscan la diferencia en Google, cuando tengan la oportunidad, notarán que no es lo mismo vivir que sobrevivir o que también supervivir, ¿sí? La calidad de vida puede verse desde muchas perspectivas, no solamente la económica, además implica toda una serie de factores que son necesarias para la satisfacción del ser humano. ¿Y por qué la podemos ver de diferentes perspectivas? Pues porque por lo regular una persona cree que la calidad de vida está asociada nada más al poder adquisitivo, al dinero. Pero hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero que viven en una mala calidad de vida, por ejemplo, en las grandes ciudades donde hay mucha contaminación. Y podemos probablemente poner un ejemplo contrario, una persona que tiene escasos recursos económicos, pero que vive rodeado de naturaleza y tiene una vida súper saludable porque respira oxígeno puro todos los días. Entonces, con este ejemplo trato de decir que el dinero no lo es todo, la calidad de vida es un conjunto de factores que no solamente implican dinero. Bienestar físico se refiere a la salud y a la integridad física de la persona implica por ejemplo la disponibilidad de poder acceder a un hospital de calidad donde aún no lo puedan atender bien donde hayan medicinas donde hayan doctores bien calificados que sabemos que en guatemala pues únicamente tendría que ser un hospital privado si nosotros quisiéramos atención inmediata con una buena calidad de servicio y por supuesto con disponibilidad de medicinas si no pues tendríamos que irnos a, irnos a un hospital público y encomendarnos a Cristo para que pues alguien nos pueda atender verdad si es que en algún momento da tiempo muy bien la calidad de vida entonces podríamos verlo desde el bienestar físico como lo acabo de mencionar el bienestar material el bienestar social el bienestar emocional y también el desarrollo personal cada uno de estos componentes pues tiene ciertas particularidades que le permite al individuo desarrollarse a plenitud. Ahora bien, ustedes me dirán: este curso se llama Cuencas Hidrográficas. ¿Por qué estamos hablando de calidad de vida? Pues porque, precisamente, antes de entrar en materia, muchachos, es importante que entendamos que la calidad de vida de las personas va a depender mucho del ambiente en el cual viven. Y lo acabamos de ver también que es el ambiente. Y estos dos factores están involucrados, están inmersos cuando se hacen planes para el manejo y recuperación de cuencas hidrográficas, porque precisamente lo que estamos tratando de manejar y recuperar son los elementos naturales, por ejemplo, los bosques, los ríos, los cuerpos de agua, los manantiales, las aguas subterráneas. Entonces, todo tiene una correlación, ¿verdad? Vamos bien, muchachos? Si es así, por favor, me regalan un ocho. Estoy siendo claro con mis explicaciones o voy más despacio. Excelente, Michael. Muy bien. Vamos entonces, pues continuemos. Recursos naturales. Los recursos naturales son los bienes o los servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. ¿Sí? Eh, Aquí estamos hablando de recursos naturales: a los árboles, a, las, a los minerales, a los combustibles, al agua salada, al agua dulce, que encontramos de manera natural sin la intervención del del ser humano. Para la economía, diremos que es eh, la ciencia y el arte que se especializa en el manejo adecuado de dichos recursos. Estos siempre resultan insuficientes ante las necesidades infinitas de la humanidad. Pues nosotros mismos hemos sido testigos de cómo los lugares cercanos a donde nosotros vivimos o inclusive el sitio donde nosotros vivimos, pues tuvo que sufrir transformaciones. Para poder satisfacer una necesidad humana, ¿sí? Eh, y pues eso no es de ahorita nada más, eso ha sucedido durante toda la existencia del ser humano, desde que puso el primer pie en este planeta. El ser humano ha sido el principal eh, agente que ha transformado el uso de la tierra y por lo tanto ha hecho uso más potente de estos recursos naturales. En el caso de los recursos naturales, se habla de dos clases. Se habla de los recursos no renovables y de los recursos renovables. Los no renovables son aquellos que se pueden agotar e inevitablemente se van a acabar en algún momento, como por ejemplo el petróleo o las explotaciones mineras. El petróleo, como ustedes sabrán, es una sustancia de la cual derivan los hidrocarburos. Y pues es la base también para fabricar combustibles para los automotores y con ello pues poder movilizarnos, ¿verdad? No solamente para los vehículos, también para maquinarias industriales, etc. Inclusive se fabrican muchos plásticos derivados del petróleo y pues se usan en la agricultura y en algunas otras aplicaciones industriales. Todos estos son recursos no renovables, significa que tarde o temprano en la medida que el ser humano los va utilizando pues se van a agotar mientras que los recursos naturales renovables como su nombre lo dice son aquellos que pueden regenerarse siempre que la explotación no sea excesiva como los bosques sí un bosque puede renovarse por supuesto pero no se va a renovar eh, tan fácilmente si la intensidad de uso que le da el hombre pues es muy, muy severa. Significa que es cierto que la misma naturaleza puede irse autorregenerando, pero si el ser humano eh, utiliza de manera muy intensiva estos recursos, pues simplemente se van a agotar. Muy bien. Los recursos naturales son utilizados y transformados por el hombre para qué? Pues para satisfacer necesidades puntualmente. Sin embargo, sin una adecuada eh, planificación y organización, pues algunos de estos pueden tener, pueden tender a su, deza, a su desaparición. Y vamos a clasificarlos según su fuente de origen. Podemos hablar de recursos bióticos y abióticos. Los bióticos son aquellos que provienen de la materia orgánica, como las plantas, los animales y sus productos. Y los abióticos no vienen de la materia orgánica, como por ejemplo el suelo, el agua el aire, los vientos. Entonces aquí, pues es la primera distinción, ¿verdad? Muchachos, recursos bióticos y abióticos. También tenemos, según su estado de desarrollo, recursos potenciales, están disponibles en una región, pero por el momento no se está haciendo nada para explotarlos. Hay recursos actuales, los que están disponibles en una zona puntual y que se están explotando actualmente o también tenemos las reservas que es una parte de un recurso natural cuya explotación pues se deja para el futuro es otro tipo nada más de clasificación pasemos al siguiente concepto que es el desarrollo sostenible probablemente ya habrán escuchado ustedes esta expresión antes eh, es un término pues que ha tenido mucha participación eh, pues podríamos decir en los últimos 30, 20 años, porque eh, es un concepto que está tratando de ser eh, considerado en muchos planes de manejo a nivel mundial, sobre todo de los ecosistemas. El desarrollo sostenible puntualmente es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades del futuro. ¿Por qué razón? porque muy probablemente nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, pues también van a tener las mismas necesidades que nosotros. Van a necesitar bosques, van a necesitar ríos, van a necesitar agua. Entonces, el desarrollo sostenible busca eso, que, que se puedan cubrir las necesidades de las generaciones actuales, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones que vienen más adelante. Y comprende pues cuatro dimensiones puntuales, la sostenibilidad social, la económica, la ecológica y la técnica. Cuando hablamos de sostenibilidad social, pues el concepto hace énfasis en la búsqueda de un equilibrio entre el respeto al medio ambiente, el crecimiento económico y el bienestar social. Cuando hablamos de sostenibilidad económica, pues hablamos de la capacidad de administrar los recursos eh, inteligentemente, de conservarlos, de protegerlos y sobre todo de regenerarlos para poderlos explotar eh, pues en toda su plenitud. ¿no? La sostenibilidad ecológica implica la propuesta de planes, mecanismos de mantenimiento, de administración, que establezcan y evalúen los cambios, que los recursos se puedan adaptar y se definan límites del sistema ecológico ante la presión ejercida por los procesos de desarrollo socioeconómico. Y en la sostenibilidad técnica, pues se relaciona con la calidad de la formación de las personas y el mejoramiento de la calidad de los programas de formación. Ustedes como futuros profesionales, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, van a estar participando en muchos planes de manejo y de conservación de cuencas hidrográficas y su conocimiento va a ser muy importante para poder llevar a cabo soluciones en algunos territorios. Desde cuándo nace este concepto del desarrollo sostenible? Pues es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la publicación del denominado Informe de Brundtland, que alertaba de las consecuencias medioambientales negativas que están sucediendo alrededor del mundo y que nadie nunca había puesto de manifiesto las consecuencias de estos impactos. Así que en la primera cumbre mundial sobre, la, sobre el medio ambiente se puso de manifiesto en este informe cuáles son los impactos que están afectando al mundo y cómo van a seguir afectando si nadie hace nada al respecto. Entonces, desde ahí surge este concepto de desarrollo sostenible, como que repito, ya forma parte de pues, muchos informes o, perdón, planes de manejo y conservación. Muy bien. Entonces, ya. Eh, Teniendo en cuenta, muchachos, estos cuatro conceptos primarios, ambiente, calidad de vida, desarrollo sostenible y recursos naturales, ahora sí podemos hablar o podemos empezar a hablar sobre cuencas hidrográficas. Y como bien lo dijeron ustedes hace un momento, podemos decir sencillamente que una cuenca es un territorio, un territorio geográfico cuyas características permiten que el agua pueda confluir hacia un punto en específico. Aquí podemos verlo en la imagen de la derecha, eh, una ilustración de un territorio que tiene ríos, que tiene montañas, que tiene casas, que tiene agricultura o, o explotaciones pecuarias, pero todo eso, todas las aguas que fluyen en ese territorio, si ustedes se dan cuenta, va a fluir a un punto en común que se le denomina punto de aforo, donde todas las aguas van a drenar desde las partes más altas hasta las partes más bajas. Y todas esas aguas van a drenar muy, muy probablemente, muy seguramente a otro cuerpo de agua más grande que puede ser un lago, el propio océano o a otros ríos, ¿no? Pero eso es, en términos muy generales, que es el concepto de cuenca hidrográfica. Ok, leamos aquí entonces. Eh, si ustedes se dan cuenta, pues voy leyendo y voy explicando, voy ampliando el concepto para que ustedes lo tengan claro. Si no estoy siendo lo suficientemente claro, muchachos, eh, yo quisiera que ustedes con total libertad lo puedan expresar aquí en el chat y pues yo con mucho gusto busco otra alternativa para explicarme mejor. Mario Joel, ya van a dar la clase de derecho agrario. Eh, bueno, no sé si lo van a tener en este preciso momento, Mario. Sin embargo, este curso tiene doble periodo. Termina a las 7.30. ¿Estamos todos en el mismo contexto? Bueno, sigamos entonces. Diremos entonces que la cuenca hidrográfica es una zona que está drenada por las aguas. Que en un cierto punto se unen y desembocan hacia otro cuerpo de agua. A menudo un pequeño río se alimenta de uno más grande, por lo que la cantidad de agua de la cuenca pues, se hace más grande. Así, una gran cuenca hidrográfica se compone de una corriente de agua principal, como la podemos observar aquí en la ilustración. Eh, observamos una que es más grande, ¿verdad? Tal vez la que concentra la gran mayoría o la gran cantidad de agua principal y sus tributarios, que son los pequeños ríos que van aportando sus aguas a los cauces más grandes. Una cuenca hidrográfica es una zona de la superficie terrestre que si fuera impermeable, es decir, que no absorbiera nada de agua, pues esas gotas de lluvia que caen en la superficie tendrían forzosamente por gravedad tendrían que drenar por el sistema de corrientes hacia un punto de salida. Imagínense ustedes en este momento que en el territorio donde ustedes viven, pues esté lloviendo fuertemente y si el agua no tuviera ninguna propiedad de absorber el agua, perdón, si el suelo no tuviera ninguna propiedad de absorber el agua, pues sencillamente entenderíamos que el agua tiene que fluir hacia alguna parte. Y pues dependiendo de la topografía del lugar, eh, las aguas correrían hacia un lado, hacia el otro, pues por fenómeno de la gravedad, ¿no? Lógicamente. Es decir, que podemos decir que una cuenca hidrográfica funciona más o menos como un embudo del territorio, por lo que el agua escurre desde las partes más altas hacia las partes más bajas, hasta llegar a un punto en común de donde sale toda el agua que fluye hacia otro lado. ¿Será que todas las cuencas hidrográficas son iguales entonces? Pues no. Eh, sabemos muy bien que todos los territorios tienen variaciones topográficas, las formas de la tierra son diferentes en ciertas regiones en comparación a otras y por lo tanto, pues ninguna cuenca hidrográfica tendrá las mismísimas características como si fuera una fotocopia, ¿verdad? No. Lo que sí pueden tener... En algún momento son características similares o podrían eh, generar cálculos matemáticos, ya cuando lo veamos más adelante, podrían generar cálculos matemáticos similares entre una y otra cuenca. Sin embargo, repito, sus características morfológicas, es decir, de forma y apariencia, van a tener totalmente eh, muchas diferencias, ¿no? Muy bien. Muchachos, son las 6.45. Como son dos periodos y no quiero que se me estresen, voy a dar exactamente cinco minutos a partir de ahorita como un breve receso para que ustedes vayan por agua o despejen su mente. Solo cinco minutos, por favor. Gracias. Muy bien, muchachos, vamos a proceder entonces con el segundo periodo. Espero que todos ya se hayan estirado un poquito, muchachos. Yo sé que es un poco eh, prolongado, un doble periodo, pero pues de plan, tenemos que entrarle con todas las ganas. Muy bien, continuamos entonces con el concepto de cuenca hidrográfica. Eh, respecto a los límites de una cuenca, estos constituyen lo que se conoce como parteaguas o divisoria de aguas. Así, en vez de ser un embudo, una cuenca cerrada es más bien como una cuchara, una servidora que nosotros usamos para comer. Vean ustedes aquí, por favor, en la figura de arriba, que es una cuenca, eh, a esto que le llamamos parteaguas o divisoria de aguas va a ser esa línea imaginaria que pasa en las partes más altas del territorio. Y por supuesto, las partes más altas de un territorio, por lo regular, están conformados por montañas, por volcanes, por montes. Y pues esos lugares más altos van a definir en dónde va a pasar el parteaguas o divisoria de aguas. ¿Por qué se le llama parteaguas? Pues porque... Cuando el agua de la lluvia cae en ese lugar, pues la misma topografía y la misma gravedad va a provocar que el agua tenga que escurrir hacia alguno de los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Hacia el norte, hacia el sur, hacia oriente o hacia occidente. Por eso se le llama parteaguas. Clasificación de las cuencas hidrográficas. Tenemos eh, la cuenca exorreica, es cuando una cuenca tiene una o más salidas de agua hacia un caudal mayor o hacia un lago o hacia un mar. Se dice que es abierta o exorreica. ¿Sí? Así como en la figura ustedes pueden observar ahí que viene el río o vienen los dos ríos y van a drenar, van a desembocar hacia un cuerpo de agua más grande, que puede ser el propio lago o el propio mar. Si tiene salida, se llama exorreica. La endorreica, si no tiene ninguna salida, se califica de cerrada o endorreica y por lo general da origen a lo que conocemos como un lago. Si ustedes se han fijado en los lagos, no estoy diciendo que todos, pero algunos no tienen salida de agua. Podríamos decir que es como agua que ha quedado estancada por fenómenos naturales. Esas serían entonces cuencas cerradas o endorreicas. También tenemos las cuencas criptorreicas, existen las cuencas que fluyen subterráneamente. Yo sé que estamos acostumbrados a observar nada más los ríos que fluyen cerca de donde nosotros vivimos, pero aunque nosotros no podamos verlo por debajo del suelo están fluyendo algunos acuíferos, algunos ríos subterráneos que también están drenando hacia algunos cuerpos de agua más grandes. A esos vamos a denominarles entonces las cuencas criptorreicas. Y tenemos las cuencas areicas, son aquellas en las que las aguas se evaporan o se filtran en el terreno, se absorben, antes de que puedan llegar a una red de drenaje. Pregunta de examen, ¿cuáles son los cuatro tipos de cuencas que estamos viendo en clase? Exorreicas, endorreicas, criptorreicas y arreicas. Muy bien. También podemos clasificar a las cuencas, muchachos, dependiendo del tamaño que tengan. Eh, los tres términos generales que se utilizan para dividir a una cuenca, tenemos la cuenca por sí misma, tenemos una subcuenca, que es una unidad de territorio más pequeña que una cuenca, y también tenemos una microcuenca, que es más pequeña que una subcuenca. Repito, tenemos tres clasificaciones de cuenca según tamaño, cuenca, subcuenca y microcuenca. Cuenca. Los criterios para poder eh, clasificar a un territorio como cuenca, subcuenca o microcuenca va a depender mucho del plan de manejo que se esté utilizando, porque en algunos planes, por ejemplo, eh, las microcuencas son territorios que no constituyen más de, por ejemplo, 100.000 manzanas o hectáreas, mientras que las subcuencas tienen otros, otras clasificaciones. Hay diferentes eh, criterios para poder de definir el tamaño de una cuenca. En este momento, lo que me, como estamos hablando de conceptos generales, lo único que me interesa es que ustedes vayan conociendo eh, pues las diferentes divisiones. Dentro de una cuenca, entonces, pueden haber una o más subcuencas eh, y pueden haber también varias microcuencas, cuyas salidas secundarias llegarán finalmente al cauce principal de salida. Todas ellas, cualquiera, la cuenca, la subcuenca, la microcuenca, conforman lo que se denomina entonces un sistema de drenaje. Aquí, por favor, pongan mucha atención. Eh, ¿Qué es el sistema de drenaje? Pues es esa figura en forma de chiribisco, así le vamos a llamar, o forma dendrítica, de si ustedes quieren ponerle un nombre más técnico, eh, a esto que ustedes observan acá es una es un sistema de forma dendrítica que en pocas palabras es la distribución de los ríos en la cuenca. ¿Sí? Ese es un ejemplo, por supuesto, no significa que todos los territorios tengan la misma distribución. Es un ejemplo nada más. Pero a todo ese conjunto de ríos que forman una estructura similar a esta le vamos a denominar sistema de drenaje o red hidrográfica, ¿sí? Sistema de drenaje o red hidrográfica. Siempre voy revisando aquí si hay comentarios de ustedes en el chat. Espero que pues, la clase esté siendo entendible, muchachos. Dice aquí mailing Pineda: el lago de Atitlán es endorreica. Puede ser que sí, Maylin. Eh, probablemente no sé si tenga algunos ríos que tenga de que salgan, que drenen, que saquen el agua del lago, podría ser Antonio de León, la cuenca principal es la que se origina en las partes más altas del lugar, eh, no Oscar, se le llama cuenca a todo el territorio, que incluye la, la parte más alta, la parte media y la parte más baja, como lo vamos a ver en breve. Depende de la altitud en la que se encuentre cada cuenca, tampoco tiene que ver la altitud Oscar. Eh, Puede que tengamos una cuenca que está muy al nivel del mar, o tengamos una cuenca que está muy por arriba eh, en el volcán, por ejemplo. Eso no, la altitud no tiene mucho que ver, sino prácticamente a la delimitación de todo el territorio, como lo vamos a ver en breve. ¿Sí? Ya sé que tienen dudas, pero eso es bueno. Vamos a ir tratando de afinarlas en el proceso. Se considera que una cuenca abarca un territorio mayor a 50.000 hectáreas, es lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? Este es uno de los criterios. Una cuenca puede abarcar un territorio mayor a 50.000 hectáreas, mientras que una subcuenca entre 5.000 a 50.000. Y una microcuenca, por supuesto, menos de 5.000 hectáreas. Estamos hablando de extensión territorial, no estamos hablando de altura, estamos hablando de metros cuadrados, ¿sí? Eh, pues aquí se hace una relación, nada más para fines de, tal vez de interpretación. Recordemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, es decir, que una hectárea es más o menos 1.40 veces el estadio Bernabéu. Si tenemos esa eh, relación, pues más o menos podríamos decir cuánto más o menos, cuántos estadios podrían haber en una microcuenca. Nada más lo pongo a manera de relación para que ustedes ahí, si tienen curiosidad, pues hagan sus cálculos con, con su mente o la calculadora pronto o más tarde y pues calculen, ¿no? Pero repito, este es un criterio nada más, no es una regla, que sirve únicamente para tener referencia. Ahora sí, hablemos de lo que Oscar estaba preguntando. ¿Cuáles son las partes de una cuenca hidrográfica? porque antes acabamos de hablar de la clasificación de los diferentes tipos de cuencas, pero ahora estamos hablando de las partes que conforman a una cuenca hidrográfica. Y para ello, pues aquí tenemos eh, una ilustración, es un modelo de elevación digital que eh, trata de representar las diferentes altitudes en un territorio. Claramente ustedes pueden observar que hay partes altas, que son las cimas de las montañas, de los volcanes. Tenemos una parte media que tiene una topografía diferente a la parte alta. Y tenemos una parte baja, eh, por lo regular, es muy común que las partes bajas de las cuencas sean o tiendan a ser planas. ¿Por qué? Porque están llegando casi al nivel del mar. Y por lo tanto, las ondulaciones son menores, ¿no? Las ondulaciones topográficas. Entonces, repito. La cuenca hidrográfica se compone de tres partes, la parte alta, la parte media y la parte baja. La cuenca alta corresponde a las áreas montañosas o volcánicas, las cabeceras de los cerros, que están limitadas en su parte superior por los parteaguas. ¿Qué significa eso? Pues ustedes pueden observar aquí una línea negra, imaginaria, por supuesto, que está dibujada justamente en los picos de las montañas más altas del territorio. Entonces es como que agarrásemos una hoja cartográfica o un mapa topográfico y con un lápiz vamos identificando todas aquellas áreas que son las más altas y pues ahí vamos dibujando una línea imaginaria para poder definir más o menos cuál sería la divisoria de aguas o lo que también se denomina parte aguas. La cuenca media es donde se juntan las aguas, ¿sí? Recogidas obviamente desde las partes más altas, y en la que el río principal mantiene un cauce, pues que está definido. En la cuenca baja, el río desemboca a ríos mayores o en estuarios o humedales. Muy bien. Entonces, recapitulando, muchachos, eh, para ser lo suficientemente claro, Estamos observando que eh, hay diferentes características topográficas en las diferentes partes de la cuenca. Por lógica entenderíamos que en las partes altas, donde hay un mayor nivel de pendiente topográfica, las aguas van a escurrir más rápidamente, van a tener velocidades bastante significativas por la gravedad. En la medida que vamos en la parte media, donde hay tal vez mucha población, y muchos tipos diferentes de uso de la tierra, esas aguas van a disminuir su velocidad, poco a poco van a ir ralentizándose, ¿verdad? Porque se está absorbiendo para diferentes fines por parte de la población. Y pues cuando ya lleguen a la parte más baja, pues muy probablemente la velocidad va a ser mucho menor porque ya habrá recorrido grandes distancias planas eh, y por lo tanto el agua va a escurrir más lentamente. ¿Eso es importante? Sí, es importante en los estudios de cuencas hidrográficas porque, eh, como lo vamos a ver más adelante en el semestre, hay un cálculo que lo que pretende es estimar cuál es el tiempo en el cual una cuenca puede drenar la totalidad de sus aguas. ¿Por qué? Porque con este índice, con este parámetro, nosotros podemos planificar los diferentes tipos de usos. Que se les puede dar al agua. Muy bien, estoy tratando poco a poco de ir introduciendo eh, cosas que vamos a ir viendo más adelante, eh, pero la intención mía es aclarar y al mismo tiempo ir despertando la curiosidad de ustedes um, adelante, ¿no? Jenner Castillo, se distorsionó la figura. Es posible, es posible, Jenner, porque como estamos en una modalidad virtual pues la señal a veces se puede distorsionar, ya sea de mi, del lado de mi transmisión o del lado de su recepción. Eso puede suceder. No se deja leer la diapositiva. Muy bien, es lo que les estoy comentando, ¿verdad? Vamos a ver acá. Pregunta Israel, ¿y si es endorreica y no sale por ningún lado, sino que solo entra? ¿Cómo es que no rebalsa? Se evapora, me imagino. Exactamente, Osvaldo, la evaporación puede ser uno de los procesos para poder estabilizar el sistema. También la absorción puede ser otro mecanismo, porque si bien es cierto que no observamos un río sobre la superficie que esté drenando el agua, como lo comenté hace un instante, pueden haber corrientes subterráneas que pueden estar absorbiendo el agua o como usted bien lo acaba de decir por medio de la evaporación es parte pues del ciclo hidrológico que vamos a ver en algún momento eh, creo que hoy no sino que en las siguientes clases muy bien la cuenca hidrográfica como sistema como en todo sistema en una cuenca también existen entradas y salidas de agua estas entradas y salidas se realizan por medio de la precipitación pluvial por medio de desembocaduras de ríos u otro uso que se da al recurso agua. Cualquier alteración que se haga en una parte de la cuenca afectará entonces al resto de la cuenca. Aquí aparece otro término importante muchachos, la precipitación pluvial. Si ustedes no la conocen formalmente, ese es el nombre técnico que se le da a la lluvia. El nombre común es lluvia. La palabra técnica correcta que deberían ustedes implementar a partir de hoy como agrónomos o como ambientales es precipitación pluvial. Esa es la principal entrada de agua en, un, en una cuenca hidrográfica si lo vemos como un sistema. ¿Por qué la lluvia? Pues porque definitivamente el agua no va a aparecer por generación espontánea. El agua tiene que venir de algún lugar y esa agua por lo regular viene de las lluvias o de la precipitación pluvial que provee o que aporta el ciclo hidrológico. ¿sí? Y por supuesto, eh, como hay gravedad y como hay topografía, pues esa agua va a ir drenando hacia abajo hasta el mar y de nuevo va a circular por medio del ciclo hidrológico o del ciclo del agua y se va a ir autorregenerando. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cómo le llamamos a esta estructura, a esta figura? o a este conjunto de ríos. Si usted se recuerda, por favor escríbalo en el chat aquí y yo le pongo atención. Por lo menos uno que me ponga ahí el nombre correcto de esa figura. ¿Cómo le llamamos? Uno solo. Vamos, vamos muchachos, ustedes pueden. Ah, muy bien, Michael. Red de drenaje o red hidrográfica. Sistema de drenaje o red hidrográfica, dice Steven. Muy bien, así es, perfecto. Gracias, Ronaldo. Sistema de drenaje, dice Alvin. Muy bien, muchachos, ahí vamos, vamos bien, vamos bien para, los veo bien para el examen parcial. Muy bien. Así es, a esa figura le vamos a llamar red de drenaje o sistema de drenaje o red hidrográfica. Muy bien. Y pues ustedes pueden observar ahí, muchachos, que esta red de drenaje tiene algunos números. Tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro. En este ejemplo, puntualmente, en esta figura que estamos viendo aquí, diremos que esta red hidrográfica es de orden cuatro. Pueden haber eh, redes que sean de orden dos. Redes que sean de orden 3, de orden 4, 5, 6, dependiendo de qué tan compleja se vuelva la distribución de los ríos en el territorio. ¿Y para qué me sirve saber esto? Pues simplemente me sirve para saber el número que refleja el grado de ramificaciones en el sistema de drenaje. La clasificación de los cauces de una cuenca se realiza a través de algunas premisas. Ustedes pueden observar acá me la figura, que los números uno son las más cortas. Siempre serán los, las, los afluentes o aquellos, aquellos segmentos de río los más cortos que aportan sus aguas muy, pero muy rápidamente. Por lógica, entendemos que si nos imaginásemos en este momento el mapa detrás de ese chiribisco o de ese sistema de drenajes, pues podríamos observar que todos los unos muy probablemente van a estar situados en las partes más altas de la cuenca, ¿sí? Y en la medida que éstas se van uniendo a otros ríos más largos, pues van a dar lugar a un número 2. Varios ríos del número 2, cuando se unan, van a conformar un número 3. Y varios números 3, cuando se unan, van a conformar un número cuatro, que entendemos que el último número de la red hidrográfica es el cauce principal que va a concentrar toda el agua de la cuenca. ¿Sí? Espero haber sido lo suficientemente claro. ¿Cuáles son esas premisas? Número uno, pues los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. Ustedes pueden observar los números uno, no hay ninguno más que los alimente a ellos. Ellos son los que alimentan a los demás. Entonces, la primera premisa, los números 1 no tienen tributarios. Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos de primer orden, es decir, dos unos van a conformar un número 2. ¿Explico? Es decir, que si solo hubiese un número 1, pues no puede haber número 2. Tienen que existir dos números 1 para que se pueda conformar el 2. Tienen que existir dos o más números 2 para conformar un 3, y tienen que existir dos o más números 3 para conformar un 4. Espero no estarlos confundiendo con estos trabalenguas, únicamente estoy intentando interpretar esta gráfica con lo que dice acá. Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante hacia aguas abajo, pues retiene el mayor de los órdenes. Aquí podemos observar entonces que el número 4 muy probablemente, casi seguramente, estará en la parte baja de la cuenca. Vamos bien muchachos, si es así, me regalan un 8. Pregunta aquí, eh, vamos a ver, estudio MP, ¿por qué es de orden 4? Bueno, en este ejemplo, nada más es un ejemplo, ¿verdad? Dijimos que es de orden 4 porque es el número de eh, ríos que están conformando la red hidrográfica. En este ejemplo, pues dio lugar a un número 4. Pero si tuviésemos más ramificaciones en el sistema de drenaje muy probablemente podríamos llegar a un orden 5, a un orden 6 respectivamente, podríamos inclusive ser mucho más grande dependiendo de cuántas ramas puedan existir en la red hidrográfica. Y pues, ¿para qué nos sirve esto? Para conocer qué tratamiento le vamos a dar a las órdenes a las corrientes de orden 1, a las corrientes de orden 2, porque cada una de ellas tiene diferentes características técnicamente hablando. Entonces, podemos darle un manejo diferente a cada una de ellas según su ubicación geográfica y según su longitud. Vamos bien, bastantes ocho, muy bien. El orden mayor sería siempre el número cuatro, no necesariamente Ronaldo, en este ejemplo sí, porque vemos claramente que tiene orden cuatro, pero si al momento de estar haciendo su estudio hidrológico o hidrográfico, Usted determina que la red tiene seis niveles o seis órdenes, pues está hablando de un sistema de orden seis. Este es solo un ejemplo. Bueno, entonces, continuando, dijimos entonces que la cuenca hidrográfica es el área de un terreno que está conformado por un sistema hídrico, un, de, un conjunto de depósitos e insumos de agua dulce que en distintos estados físicos y si estando disponibles o potencialmente disponibles pueden ser utilizados por el ser humano para satisfacer alguna necesidad. Ese es quizá uno de los mayores objetivos de un plan de manejo de una cuenca hidrográfica, poder eh, de alguna manera poder disponer, calcular de cuánta agua dulce disponemos para que las personas puedan sobrevivir, sí. Y pues aquí viene otro concepto que es muy parecido. Estamos hablando de una cuenca hidrológica. Ya no es hidrográfica, ¿verdad? Es hidrológica. Es cuando el relieve y la fisiografía del terreno cambia la dirección del flujo superficial para alimentar a otra cuenca hidrográfica. Es parecido, es únicamente teoría. Muy bien. Continuemos aquí. Hablemos entonces del manejo integral de un microcuenca en el desarrollo sostenible. El manejo integrado de los recursos naturales en una microcuenca busca el equilibrio entre el desarrollo de actividades humanas y la protección de los recursos naturales, utilizándola como una unidad de planificación básica. Esto implica que las personas que viven en un lugar, que se le van a denominar los actores locales que pueden estar constituidos por las municipalidades, las juntas eh, civiles, los patronatos, los comités locales, las comudes, las cocodes, por ejemplo, en Guatemala, organizaciones de mujeres, las uh, cooperativas de producción, por ejemplo, en la toma de decisiones y la aplicación del marco legal como herramienta para normar las actividades dentro de la microcuenca. A ver, ¿qué significa esto en español? Pues es muy sencillo, ¿no? Ustedes, por supuesto, están estudiando para ser profesionales, para ser grandes agrónomos, para ser ingenieros ambientales, pero no por el hecho de que usted conozca mucho y tenga mucho conocimiento eh, eh, académico, significa que usted va a tener el poder para ir a cambiar un lugar y aplicar un plan de manejo solo porque a usted se le está ocurriendo o solo porque a usted le place la gana. No es así. Realmente las personas que habitan en ese lugar, que son los principales beneficiarios y también los principales responsables de ese lugar y todos los recursos naturales, tienen que brindar su visto bueno para que entonces se hagan planes que favorezcan no solamente a algunos, sino que a todas las personas equitativamente. ¿Eso es fácil? No. No lo no es. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con diferentes intereses. No es lo mismo, por ejemplo, el interés que busque una agrupación productora o un grupo de agricultores, por ejemplo, con los intereses que tenga, por ejemplo, un inversionista de complejos habitacionales. El, el, el interés, el objetivo es totalmente distinto. Entonces, eh, llegar a un acuerdo con todos los actores locales, no es una tarea sencilla, se necesitan personas conciliadoras, se necesitan personas que tengan la capacidad de poder convencer y abrirle la mente a muchas personas que únicamente están pensando en sus intereses particulares, y eso pues a veces se ha convertido eh, en una de las principales razones por las que en nuestro país pues no se pueden llevar a cabo muchos, pero muchos proyectos sencillamente porque hay mucha resistencia al cambio o porque no han terminado de entender muy bien cuáles podrían ser los beneficios para todos. Entonces, las cuencas, ya tratando de ir casi que finalizando muchachos, las cuencas son más que solo áreas de drenaje, yo creo que ustedes ya comprendieron bastante bien el concepto técnico. Pero por favor, no lo vean únicamente como algo práctico que ustedes van a hacer en su carrera. Entiendan más allá de esto. Son conceptos socioeconómicos realmente que eh, van a decidir cambios para la calidad de vida de las personas. Por eso precisamente vimos los primeros conceptos ambiente y calidad de vida. Porque cuando usted propone un plan de manejo, lo que está haciendo es influenciando en la calidad de vida de esas personas. Son necesarios entonces para apoyar el hábitat de plantas y animales, proporcionan agua potable a las personas y también a la vida silvestre. También ofrecen la oportunidad para la recreación y el disfrute de la naturaleza. El término manejo de cuencas comienza a aplicarse más o menos de forma relativamente extendida en América Latina y el Caribe más o menos en la década de los 60, no cuando ya comienza a existir un interés por parte de nuestras autoridades de darle un mejor, una mejor utilización a los recursos naturales de una perspectiva integrada. Esto implica, por ejemplo, hacer una gestión óptima de los recursos, donde se incluye el agua, la agricultura, la silvicultura la conservación de la naturaleza, la, la planificación urbana, el ordenamiento territorial, por ejemplo, la infraestructura, la planificación y el desarrollo de la región y las interacciones a través de algunos fenómenos microclimáticos locales y el cambio climático global. El objetivo principal que busca un manejo integral de cuencas, muchachos, se eh, busca que los programas de manejo de cuencas pues controlen la descarga del agua la cantidad, la calidad y el tiempo de ocurrencia. Porque si, si logramos determinar para una región la cantidad de agua, la calidad de la misma y el tiempo que la tenemos disponible, pues entonces podemos hacer planes más certeros en pro de la sociedad. Con el paso del tiempo, pues eh, el enfoque de manejo de cuencas se ha asociado a otros temas importantes de gestión ambiental, precisamente por eso hay aquí también ingenieros ambientales y no solamente agrónomos. También se incorpora mucho el componente de ordenación del territorio, el de desarrollo regional, el de gestión ambiental integrada y por último, de todas las acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, porque precisamente las personas van a poder desarrollarse a plenitud si todos los recursos son utilizados inteligentemente. Mejorar la calidad del agua. De los ríos y de los lagos es un reto porque sabemos perfectamente bien que muchos de estos cuerpos de agua están súper contaminados. Eh, y por supuesto, no se trata de que los demás lo hagan. Nosotros, como personas que vivimos en este país y sobre todo ustedes que están estudiando, pues deben involucrarse también poco a poco en fenómenos que conlleven al cuidado de estos recursos. La educación es el medio propicio para que las futuras generaciones lo asuman. Así que si usted tiene el privilegio de ser del 2% de la población guatemalteca que tiene acceso a educación universitaria, pues lo insto a que poco a poco usted también sea un agente de cambio eh, con las personas que trabajan. Lo que se debe manejar primero no en la cuenca, sino en las intervenciones que el ser humano realiza en la misma, considerando el efecto que dichas intervenciones ocasionan en la, en la dinámica de la cuenca. ¿Qué significa esto? Que pues tenemos una ardua labor de ir al campo, tratar de educar a la gente, porque sabemos que muy probablemente estas personas recibieron una educación muy, muy baja. Y nosotros como profesionales pues tenemos que proponer soluciones, abrir la mente, brindar una cosmovisión mucho más amplia y pues exponer y convencer a la gente de los múltiples beneficios que implica aplicar eh, pues un plan de manejo. Ya para finalizar, pues aquí les presento brevemente eh, algunas estadísticas. Entre el 2007 y 2010 se habrían destinado más de 20 mil millones de metros cúbicos al año para usos consultivos y no consultivos. Eh, aquí podemos observar a la derecha un mapa de cuencas hidrográficas a escala, a escala 150 mil, donde podemos observar cómo se dividen todas las cuencas hidrográficas de la República de Guatemala. ¿Dónde encuentran este material? Pues en el Ministerio de Agricultura, en el Sistema de Información Geográfico. Ahí ustedes pueden ir a pedir o a comprar un mapa más o menos de este tipo en formato pequeño, en formato grande o inclusive en formato digital para manejarlo a través de sistemas de información geográfica. Únicamente estoy mostrando el recurso para que ustedes sepan que eh, desde el 2009, pues ya contamos en Guatemala con un mapa general donde se detalla todas las cuencas que están distribuidas en nuestro territorio. Y por supuesto es el punto de partida para comenzar a estudiar eh, planes de eh, manejo y conservación de cuencas hidrográficas. Muy bien muchachos, aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Espero que la clase haya sido pues, lo suficientemente interesante. Yo sé que hay mucho contenido teórico, pero lo expliqué al principio. Esta clase es 50% teórica, 50% práctica. Así que yo esperaría que traten de absorber lo más que puedan. Recuerden, por favor, los consejos que les he dado antes. No, no se conformen nada más con lo que ven aquí en clase. Sigan investigando, sean autodidactas. Eh, es muy breve el tiempo que tenemos para cubrir muchos temas. Esto es un, um, un tema que... Eh, en otras universidades, por ejemplo, en la San Carlos de Guatemala, es una clase que se lleva diariamente durante un semestre. Y aquí solo lo estamos viendo cada fin de semana. Entonces, el tiempo se, se reduce, pues, demasiado, ¿no? Pero, pues, se hace el mejor esfuerzo, muchachos, para que ustedes tengan las partes más fundamentales que van a necesitar para su carrera. Les recuerdo que esto que está en pantalla son solamente guías de estudio, no significa que son las únicas preguntas que van a venir en el parcial. Un 80% de ellas sí se, se extrae de estas preguntas, pero también un 20% son preguntas que se extraen de lo que yo les dije durante la clase. Así que las dejo aquí en el video para que ustedes puedan eh, estudiarlo posteriormente. Y les hago el recordatorio que en las próximas clases voy a estar publicando el enlace en el chat para que ustedes puedan acceder a la carpeta y descarguen todo lo que van a necesitar. Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes, muchachos. Gracias por esta primera clase y pues espero verlos el próximo fin de semana sin ningún inconveniente. Cualquier cosa, me escriben por favor. Espero que todo salga muy bien. Saludos, muchachos.